con el auspicio de... Fioravanti nos invita a levantar la cabeza por el ñeque ecuatoriano. Presentamos ñeque ecuatoriano. En un tiempo me puse esa meta de dedicarme a la música porque es algo que me apasiona bastante, entonces y bueno, ya cuando no hay ningún trabajo vengo a tocar aquí en las calles también. ¿Qué tan difícil es ser un artista de calle? Imaginé por un segundo tener que aguantar frío, calor, hambre, todo al mismo tiempo y estar esperanzado en la voluntad de los transeúntes. Veo que a la gente les gusta bastante la música que hago, entonces eso me anima también a salir a las calles, ¿no?, y tocar. Él hizo de su pasión su modo de vida, respira música y eso es lo que comparte. Por nuestra gente, Reiner, el cantante de la plaza. Es un padre a todo terreno. Ah, claro, aparte de sus travesuras, ¿no?, que es especialidad. Ella pues toca, tiene un bombito que le compré, toca el bombito, canta. Dafne, a sus cortos 2 años, corretea por todos lados mientras su padre trabaja, sin imaginar que con su sola presencia es capaz de mover la vida de este hombre, que cada día se levanta solamente por ella. Este es el amor de un padre. Uy, pues yo pienso que es así como el de la madre, ¿no? Yo pienso tal cual, pero en mi pensar pienso que es muy importante, ¿no?, sobre todo para ella, ¿no?, que es niñita, que pueda compartir conmigo. Un ojo siempre a su hija y otro a la quena, su instrumento favorito. Es uno de las flautas más antiguas del mundo, me parece que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Entonces es muy sencilla, como usted ve, es un tubito, pero se puede hacer ahí maravillas. No vamos ni 2 horas y confieso que nos agarró el cansancio. Hace un sol intenso y caminar entre tanta gente, cargados parlantes, trípodes y una gran maleta, es agotador, muy duro. La música me puede dar, no digamos para vivir por el momento súper, no mucho dinero, pero sí para poder estar bien al menos, ¿no? Es que cuando uno hace lo que ama, tiene una satisfacción diferente. No trabaja, solamente vive y todo fluye. Nosotros trabajamos también con mi esposa, ¿no? Ella toca el violín. Ya son las 12 y el corazón de ambos se acelera, porque allí viene el amor de su vida. Toco también instrumentos tradicionales, aparte del violín, y trato eso también de transmitir a mi hijita. Y vaya que lo está logrando. Dafne es un diamante que cada día brilla más y más. Metas que se van logrando solamente con infinito cariño y paciencia. Amado Señor, te damos gracias por estos alimentos. El salir adelante no depende de una familia que vive en una sola casa, sino de la unión y el cuidado que se le brinde por toda la eternidad. Elaine Sánchez, TC Televisión.